¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NotiGamer51. Bueno amigos, ¿cuántas veces hemos soñado con ver un enfrentamiento épico entre Superman y Goku de Dragon Ball? Una pelea entre Goku y Superman es el sueño de los fanáticos de Dragon Ball y de ese cómic. Es el crossover más esperado por toda la cultura geek. Pero ¿qué les parecería a ustedes si es el mismo Superman que explica los motivos por los que nunca podría vencer a Goku? Y bueno, es que la discusión no sería descabellada porque Goku es uno de los personajes más poderosos del universo. Tiene sorprendentes transformaciones y siempre se enfrenta a un villano poderoso, lo vence o al menos lo iguala. En cuanto al caso de Superman pasa algo similar, cada uno de los rivales lo pone en aprietos. Pero el hombre de acero siempre se las ingenia para salir de los apuros a punta de garra y fuerza. Pero cuando llega el momento de enfrentarlos es donde llega el problema. Los fanáticos de DC dicen que a Superman es imposible atravesarlo con un Kamehameha por la estructura molecular con la que está diseñada su cuerpo. Por el otro lado, los seguidores de Akira Toriyama simplemente se ríen cuando escuchan estos argumentos. Pero quizá lo que ninguno de los ambos grupos sabe es que la respuesta sobre quién ganaría uno de estos combates la dio el mismo Superman en un crossover entre Marvel y DC Comics. De acuerdo con lo que publicó el portal Screen Rat, la respuesta está en el crossover. JLA Vengadores del 2003, las aventuras aquí desarrolladas, escritas por Kurt Busiek y el ilustrador George Pérez, enfrentan en una batalla a Superman contra Thor. El dios del trueno lo ataca con Mjolnir, y el hombre de acero lo detiene con una sola mano. La situación es insólita y deja claro que Superman barre el piso con Thor. Sin embargo, durante este episodio emite la frase en la que demuestra que no podría con Goku o algún otro poderoso de Dragon Ball. Lamento decepcionarte, pero en mi mundo parece que los diales suben a 11, le dice Superman a Thor. Con esta frase Superman se refiere a una especie de medición en las que se detalla las reglas físicas que contiene cada universo. Para Marvel, de acuerdo con lo que muestra en sus historias, llega hasta 10. Mientras que para DC Comics, lo dice Superman, se posiciona en el 11. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica que presenta el anime de Dragon Ball en el desarrollo de las aventuras de Akira Toriyama, los diales llegarían a 15. En pocas palabras, es un nivel de sobrehumano jamás visto en las historias de seres personajes de ficción poderosos de Estados Unidos. O como comentó Stan Lee alguna vez, cuando le preguntaron quiénes personajes de Marvel y DC ganarían un enfrentamiento épico, y él solo dijo, bueno, gana el que el escritor o el guionista desee que gane. Pero sin embargo, es muy interesante lo de los niveles de cada universo que comentó Superman en este crossover de DC y Marvel. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Háganoslo saber en los comentarios, amigos. Como siempre, recuerda compartir el video y suscríbete, que nos ayudarías muchísimo. Gracias.